Bienvenidos al primer programa del 2014 de La Capital. Como cada semana, te contamos todo lo que pasa en nuestra ciudad. Inauguración del Polideportivo de Los Hornos. Es hermoso, hermoso, y por donde está, que hay una cantidad importante de habitantes, bueno, que hayan esto gratuito, la verdad que es muy bueno. Es todo por el deporte, que se acerquen, y bueno, la verdad, sobre todo, estar cerca de los chicos. Esto nos hace muy bien a nosotros. Programa Ciudad Saludable en el Parque San Martín. Las actividades que hacemos son siempre un poquito de trabajo aeróbico y un poquito de fuerza y después elongación. No tiene ningún costo esto, es gratuito, lo propone la municipalidad. Te mostramos uno de los 8 puentes construidos sobre el Arroyo Pérez. Primero es trabajar en la zona, sacar los caños, liberar la zona donde vamos a hacer un desvío del arroyo para poder trabajar en una zona seca. Y después hacer todo lo que es el armado de encofrado. Y la última, la etapa final, sería la capa asfáltica. Celebración del Año Nuevo Chino en Plaza Escuénaga. Esto es el cierre de lo que es el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino comenzó el 1 y el 2 de febrero. Presupuesto participativo 2014 en GONET. Se necesita tener caños nuevos, se necesita que el agua corra con mayor facilidad. ¿Y eso qué va a ser mejor? Era muy necesario. Centenario del nacimiento de Aníbal Troilo en Meridiano Quinto. Estamos homenajeando el centenario de Aníbal Pichuco Troilo, 100 años, 100 ciudades, que invita a homenajear a Troilo en diferentes ciudades del mundo. Se inauguró el polideportivo Ciudad de la Plata en Los Hornos. Un orgullo para todos los platenses. Te venimos contando la historia del nuevo polideportivo de Los Hornos. Surgió porque esto estaba vacío y para que haya algo para los chicos. En beneficio del barrio, porque se veía que era algo que era un total abandono y ofrecía mucha inseguridad. Sí, está bueno porque tienen que ir muy lejos a hacer una actividad física y acá hasta salen de la escuela y ya la tienen. Hoy es una realidad que ya pueden disfrutar todos los ciudadanos. Te invitamos a conocer los detalles de la inauguración. Porque así yo te encontré, buscando sin esperar, jugando una y otra vez, y de vuelta arrancar. La verdad que es un gusto, se está haciendo un centro cívico muy importante. Aquí hace 4 meses más o menos se pudo inaugurar el primer hospital público para esta localidad. Ahora estamos inaugurando este polideportivo, con lo cual es un centro cívico realmente muy importante, que le da mucha fuerza a una ciudad casi ya que tiene más de 100.000 habitantes. Hay miles de inscriptos, acá se va a poder hacer de todo tipo de deporte, talleres, capacitación en forma gratuita. Está más o menos en el corazón de la ciudad y se ha recuperado un predio que estaba totalmente abandonado. Acá había una fábrica que tenía más de 30 años que estaba en quiebra, así que creo que es un hecho realmente muy importante para esta localidad. Hay un montón de actividades, gimnasia artística, yoga, handball, vóley, patín, hockey, futsal, básquet. Hay actividades deportivas y hay actividades culturales. Para mí es un orgullo poder estar hoy aquí, volver a encontrar con gente, más allá de que sea estudiante de gimnasia. Esto va por el deporte, que se acerquen y bueno, la verdad, sobre todo estar cerca de los chicos, esto nos hace muy bien a nosotros. Es hermoso, hermoso, y por donde está, que hay una cantidad importante de habitantes, y bueno, que hayan esto gratuito, la verdad que es muy bueno. Todo lo que tiene que ver con la buena costumbre, con los buenos hábitos que te da hacer cualquier deporte, el fútbol, el básquet, lo que sea, a mí me parece que es vital para que el ser humano se desarrolle mejor. Así que todas estas iniciativas uno las apoya y nos invitaron a participar como para darle difusión a esto, y me parece que es muy bueno. Sí, la verdad que es el potrero de antes, entonces eso, y aparte acá pueden rescatar valores que se están perdiendo y sentirse contenido, eso es muy importante para el chico. El deporte aparte ya de por sí mismo iguala a las clases sociales, entonces está bueno que esto todavía se impulse más, así que me parece una muy buena idea y uno apoya todas estas iniciativas que son a favor del desarrollo del ser humano y de los ciudadanos de esta ciudad. En todos los lugares tendría que haber un polideportivo,
para que los chicos de la zona alrededor se acerquen, que puedan jugar, que les gusta el vole, al fútbol, al handball, al básquet. Entonces creo que es bueno tratar de tener un polideportivo en todos los sectores de la ciudad. Podés disfrutar de las actividades al aire libre en los paradores saludables de nuestra ciudad. Los paradores saludables ya se encuentran disponibles en los diferentes espacios verdes de nuestra ciudad. Te invitamos a conocer el de Parque San Martín y todas las actividades gratuitas que se desarrollan allí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria. Nos encontramos en Parque San Martín, en el Parador Saludable. Nosotros acá en el Parador lo que ofrecemos es una clase de gimnasia abierta para toda la gente, todo gratuito. Mi nombre es Noelia y yo estoy en Parque San Martín los lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. Las actividades que hacemos son siempre un poquito de trabajo aeróbico y un poquito de fuerza y después elongación. El grupo es variado, se acerca a cualquier persona que tenga ganas. Está por la plaza y no sabe qué hacer y solamente venía a caminar, se prende en la clase. Hay mujeres, hay hombres, hay chicas jovencitas, hay mujeres más grandes. No tiene ningún costo esto, es gratuito, lo propone la municipalidad. No requiere ni de una inscripción, ni de una presencia fija. Te va a venir bárbaro, hay gente que tiene ganas de bajar de peso, de que le indicaron hacer actividad física. Los viernes tenemos un servicio de salud donde se toma la presión, se mide y se hace un curso también de RCP. Y lo que ofrecemos también son frutas y agua para no solo para la gente de la clase, sino para toda la gente que viene al parque a caminar. Los servicios de Ciudad Saludable están no solo acá en el Parque San Martín, sino que hay diferentes puntos, en Parque Castel y Parque Alberti, en La Rambla. Siempre hacer actividad física va a ser saludable y va a ser bien, nunca va a restar. Así que invitamos a todos que todos se sumen, sea al puesto o venir a hacer algo. Los esperamos, los invitamos a todos a que vengan, que se acerquen a Ciudad Saludable, que es todo totalmente gratuito y es abierto para toda la gente y para todas las edades. Siempre, siempre, siempre tenemos progresando. Más adelante en la capital, celebración del Año Nuevo Chino en Plaza Escuénaga. El Wushu Kung Fu es un arte marcial oriundo de China. Es la versión moderna deportiva del Kung Fu antiguo o tradicional. Presupuesto participativo 2014 en GONET. Qué mejor que el vecino que sabe lo que necesita el barrio, ¿no? El lugar. Porque cada uno sabe la problemática de su barrio, de su cuadra. Nuestra política es el barrio. Nos descubriste y te quedaste. Viaje de amor, de música ligera. Música. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Mucha música y más música. ¿Quién eres tú, forastero? Radio Vibra 93.3. Acá hay mucho rock. Se está
llevando adelante la construcción de un sistema de puentes sobre el arroyo Pérez para facilitar el escurrimiento de agua y así evitar desbordes y anegamientos. Visitamos San Carlos para mostrarte uno de ellos. Llegamos hasta la localidad de San Carlos para mostrarte la obra finalizada de uno de los 8 puentes proyectados para aliviar el afluente de agua del arroyo Pérez. Hablamos con el responsable de la obra, quien nos contó cómo se llevó adelante el proceso de ejecución. Mi nombre es Hugo Ibarra y estoy a cargo del desarrollo de los puentes. 3 en Los Hornos, 3 en San Carlos y 2 en Olmos. De esos tenemos 5 realizados. Los otros 3 están actualmente en ejecución. El paso a paso primero es trabajar en la zona, sacar los caños, liberar la zona donde vamos a hacer un desvío del arroyo para poder trabajar en una zona seca y después hacer todo lo que es el armado de encofrado. Se vuelve a tapar el desvío, se abre el curso de agua y la etapa final sería la capa asfáltica. El tiempo de ejecución es aproximadamente 1 mes, desde que se empieza hasta que se termina. En este lugar en particular no había caños cuando nosotros vinimos. Lo que se le da respuesta es al cruce de calle. Esta calle no tenía cruce en este sector, entonces hay una apertura de calle. Cuando nosotros encontramos un cruce hecho con caños, generalmente es con 1 o 2 caños, la mejora es que se agranda mucho la capacidad del paso de agua, en 6 veces por lo menos. Este puente es para paso vehicular y a su vez tenemos una banquina para paso peatonal y la baranda. Donde antes se estrangulaba el agua acá, pasaba por arriba, se inundaba lo que son las casas cercanas, ahora está pasando correctamente. Te invito a tomar nota de estas actividades que no te puedes perder en nuestra ciudad. Sumarte a la celebración del Año Nuevo Chino, te mostramos imágenes de este multitudinario evento en Plaza Escuénaga. Por segundo año consecutivo se celebró en Plaza Escuénaga el Año Nuevo Chino, organizado por la Municipalidad de La Plata y el Instituto Confucio. Los invitamos a ver todo en esta nota. Mi nombre es Germán José Bermúdez, nosotros pertenecemos a la asociación Lun Chuan, que es de la escuela Cholifat. Realizamos danza de león y de dragón. Esto es el cierre de lo que es el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino comenzó el 1 y el 2 de febrero. Me llamo Hou Fang, en chino. Sí, llegó acá hace 11 meses, no mucho. Me llamo Leandro Martinacci, soy el director de la Escuela Jiwang de Wushu Kung Fu. El Wushu Kung Fu es un arte marcial oriundo de China. Lo que yo enseño se llama Wushu contemporáneo. Es la versión moderna deportiva del Kung Fu antiguo o tradicional. Todas las artes marciales sufrieron una evolución que es en forma de deporte, en forma deportiva, donde no hay muertos ni sangre. Surgió a mediados del siglo pasado. Las técnicas marciales de antaño llevadas al máximo de dificultad física. Si bien tiene una raíz muy antigua, cerca de 2000 años. Voy a escribir La Plata, el nombre La Plata, pero en chino. Hay 4 caracteres.
pero en la misma pronunciación. La pulata. Mi nombre es Iván. Trajimos la comida a Pincho. Tenemos de pescado, cerdo y pollo, camalones. Y tengo como lo que está este primer plato es de soja. Esta danza que están viendo, en sí lo que hacemos nosotros es dar buena suerte. Es hacer toda una danza para dar buenos augurios a lo que uno va a comenzar. Nosotros, como vos ves, somos todos argentinos, acá no hay chinos. Entonces, esto es como una integración que hay entre las dos culturas, la china y la argentina. Ellos, de la misma forma, hacen los bailes, cosa nuestra, como el tango. Y nosotros hacemos los bailes de ellos. Te dejo con algunas de las actividades programadas por la municipalidad en nuestra ciudad. Ya no quiero esperar más, tengo miedo que pasó algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Tengo miedo que pasó, lo que no quiero decir. Si tan solo cruzarás la puerta en este instante, delante de este fuego que miro sin remedio, hay una llama que te llama sin parar. Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos. No te muevas de ahí. Más adelante en la capital recordamos a Aníbal Troilo en Meridiano Quinto. Que compraba el pancho y la pomona en aquel tiempo, que no existía la marca que está ahora, ¿no? Venía a la casa de mi abuelo y venía con el bandoneón y el tipo tocaba, ¿viste? O sea, era de alma, era, ¿viste? Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. Nos descubriste y te quedaste. Y aquel amor de música ligera. Música. Mucha música y más música. ¿Quién eres tú, forastero? Radio Vibra 93.3. Acá hay mucho rock. Como en cada localidad platense, en Gonet también se eligieron los proyectos del presupuesto participativo 2014. Mirá. La zona de 28 y 494 de Gonet, donde se llevarán adelante las obras hidráulicas estructurales del presupuesto participativo 2014. Charlamos con los vecinos, quienes nos contaron su experiencia. Me llamo Ezequiel Romano y bueno, desde que nací vivo acá en la localidad de Gonet. Mi nombre es Stanislao y hace 33 años que vivo en Gonet. Siempre en cada proyecto se reúnen diversos vecinos de distintas partes de la localidad. Nos reunimos un grupo, se charló el tema y bueno, fue uno de los proyectos, hubo varios. Fue una junta de vecinos que nos reunimos y bueno, fue unirnos cuando se dio para el voto participativo. Primero que nada fui por casa, informándole el proyecto. Fuimos, votamos muy tranquilos todos, muy organizados. Y bueno, tuvimos la suerte de que pudo salir. Y así que bueno, sabemos que ahora en este año, en el 2014, se va a efectuar, va a ser positivo. La mayoría de los vecinos somos muy unidos, vecinos de años, que nos conocemos mucho y bueno, todos tiramos para el mismo lado, la mejora del barrio. Y hay ceremonia. Las obras, la verdad que eran muy necesarias, ya que por ir más que nada para la gente, que los peatones y que necesitaban cruzar de esquina a esquina, o los chicos mismos de la escuela lo necesitaban en época de lluvia, no lo podían hacer, se mojaban todos. Si llueve acá prácticamente se queda todo el agua. Si en este momento hacen todo esos sistemas de hidráulica que van a hacer,
pienso que va a desagotar más rápido. Siempre tenemos problemas de inundación y yo pienso que es muy importante la obra. Y bueno, y las mejoras también en el arroyo, que eso ayuda mucho más a la parte hidráulica y el desagote de las diversas calles de la localidad. Se necesita tener caños nuevos, se necesita que el agua corra con mayor facilidad. ¿Pienso que va a ser mejor? Era muy necesario. Está bueno principalmente para que el vecino se sienta que su palabra es válida y sea respetada y en ocasiones necesarias puedan llegar a un acuerdo y poder obtener eso que ellos piden. Somos los que estamos todos los días, la lluvia, la inundación, somos todos los que vivimos acá. Qué mejor que el vecino que sabe lo que necesita el barrio, ¿no? El lugar. Porque cada uno sabe la problemática de su barrio, de su cuadra. Nuestra política es el barrio. De febrero se cumplieron 100 años del nacimiento de Aníbal Troilo y en Meridiano Quinto lo recordaron con pintura, fotografía y por supuesto tango. En más de 100 ciudades alrededor del mundo se celebraron los 100 años del nacimiento del compositor y bandoneonista argentino Aníbal Troilo. La ciudad de La Plata se sumó a esta propuesta cultural, por eso estuvimos de visita por Meridiano Quinto. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón, los sapos recoblando en la laguna, y a lo lejos la voz del bandoneón. Mi nombre es Franco Fracassi. Esto se está organizando desde el Circuito Cultural Meridiano Quinto con la ONG Estación Provincial y la Municipalidad de La Plata. Estamos homenajeando el centenario de Aníbal Pichuco Troilo, 100 años, 100 ciudades, que invita a homenajear a Troilo en diferentes ciudades del mundo. Bueno, nuestra propuesta es multidisciplinaria, tanto sea fotografía, plástica, música en vivo, también el cine, porque vamos a estar proyectando un documental. También va a haber charlas de gente que ha conocido a Aníbal Troilo y, bueno, que queremos también contar un poco la parte más humana, ¿no?, de la persona de Troilo. Desde el recuerdo te vuelvo a ver. Cuando yo era chico, una prima de papá salía de novio con Aníbal, ¿no es cierto?, con Pichuco. Por eso que llegó a la familia de mi abuelo, mi papá, mis tíos. Entonces el vínculo que teníamos era casi familiar, ¿no es cierto? Que le encantaba venir a la casa de mi abuelo, porque mi abuelo, se viste, antiguamente se hacían comilonas, se comía esto, lo otro. Era muy, muy generoso. Yo tengo muchos recuerdos, tengo fotos de él, tengo una foto cuando era chico. Y el primer álbum que tuvo de estampillas me lo regaló de chico a mí. Yo coleccionaba botellitas de miniatura, coleccionaba soldaditos de plomo. Y en la cancha de River me compraba el pancho y la pomona en aquel tiempo, que no existía la marca que está ahora, ¿no? Venía a la casa de mi abuelo y venía con el bandoneón y el tipo tocaba, ¿viste? O sea, era de alma, era, ¿viste? Los chicos de acá, de la vieja estación, me convocaron. Vine a ver de qué se trataba la propuesta y me pareció interesante cuando las obras trascienden más allá del lugar físico y pasa a ser un evento público, ¿no? Bueno, si lo veo desde el punto, digamos, desde mi juventud, digamos, el tango fue la parte más rockera que tuvimos en su época y, bueno, hacer un homenaje ahora a un bandoneonista de esta categoría, digamos, me parece recopado. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curva nada más, mi confesión. Llegamos al final de nuestro programa. Te espero la semana que viene para seguir compartiendo todo lo que pasa en nuestra ciudad. Chao. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.